Y vamos con esta información que nos toma que, a ver, tenemos que reflexionar. En primer lugar, hay que tomar toda la precaución debida ante el aumento de casos de UTA en la región de La Libertad. ¿Se cuenta con medicinas? ¿Cuál es el trabajo que vienen teniendo las autoridades sanitarias? Y bueno, hemos invitado para hablar de este tema a la epidemióloga de la Gerencia Regional de Salud, la doctora Ana María Molina. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida a Sol TV Noticias. Buenos días. Doctora, gracias por estar aquí de manera presencial en los estudios centrales de Sol TV. Coméntenos, por favor, ¿cuántos casos en la actualidad existen de UTA? En este año 2024, desde enero, se han notificado 171 casos de leishmaniasis o UTA. Esto sí es, ya nos llama la atención definitivamente porque hay un incremento importante. ¿Cuánto, perdón, me dijo? 271 casos, ¿no?, en este año, y eso es un incremento importante visto en comparación a los años anteriores, ¿no? Tengamos en cuenta que hay condiciones climáticas que son las que están favoreciendo, ¿no?, la mayor densidad de este mosquito que transmite la leishmaniasis, y que básicamente su hábitat se encuentra mayor en la Sierra de la Libertad. ¿Cuál es la provincia con mayor caso registrado? Santiago de Chuco, con 111 casos. ¿Y esto? Y le sigue después Sánchez Carrión y Gran Chimú. ¿Esto a qué se debe, doctora? A lo que les estoy mencionando, ¿no? Las condiciones climáticas. Claro. La leucomia, que es el mosquito que transmite este parásito que es la leishmaniasis, picando a las personas, ¿no?, se encuentra básicamente alrededor de las viviendas. Este mosquito se alimenta de la materia orgánica en descomposición. ¿Y qué tenemos alrededor de las viviendas de la sierra? Tenemos justamente las pircas, y ahí en esos lugares oscuros, húmedos, donde hay restos de hojas, plantas, heces de animales que caminan por la sierra libremente. Esto hace que proliferen. ¿Qué es lo que condiciona? No solamente la temperatura, sino la humedad. Correcto. Estamos en esa humedad mucho más densa que tenemos en estos momentos, ¿no?, hace que el vector se desarrolle más, ¿no?, transmita picando a las personas esta enfermedad. Correcto, doctora. ¿Hay ampollas? Hay, pero escasean, porque para el número de casos que tenemos, no tengo el dato exacto, pero lo que se está haciendo es el tratamiento priorizado. Recordemos que la leishmaniasis se presenta en tres formas clínicas, y eso es importante que lo sepamos. Uno es la forma cutánea, otro es la mucocutánea, y otro es la visceral, que ataca los órganos no internos. Felizmente, ese tipo o esa forma clínica no hay en nuestro país. Entonces, lo que tenemos nosotros es leishmaniasis cutánea y leishmaniasis mucocutánea. Entonces, en la leishmaniasis cutánea se produce lesiones que son de lento crecimiento, engrosadas en la parte, es como un pequeño cráter así, ¿no?, umbilicadas, y son de lento crecimiento en el año. Entonces, se van priorizando en estos momentos el tratamiento aquellos que tienen que lesión mucocutánea, porque la lesión mucocutánea sí puede malograr la nariz, destrozar la nariz, destrozar, por ejemplo, el cartílago de la oreja. Entonces, esos casos son los que se van priorizando. Y también después de las cutáneas, las que tienen las lesiones más grandes, porque es una enfermedad crónica. La persona que diagnosticamos ahora, probablemente el mosquito le ha picado un año antes, meses antes, ¿no?, y vemos ya una lesión de un centímetro, una cosa así. Entonces, y a veces la gente, las personas lo queman con ceniza, le ponen querosenes y un montón de productos, pero esa no es la solución. Como sabemos, hay un medicamento que son los antimoniales, pero estos medicamentos, su producción mundial ha disminuido enormemente, y por eso es que hay una gran demanda. Y estamos siempre a la espera de que se vaya produciendo y nos vayan enviando. Doctora, en la región de La Libertad, ¿en cuánto está siendo abastecida con estas ampollas?
¿En qué porcentaje nos encontramos? Yo, en estos momentos, aproximadamente el 50% de los casos tienen tratamiento y ya se ha dado, pero todavía falta una gran cantidad. Correcto. Pero como digo, son los casos en que con menos lesión. Y es, obviamente le compete al Ministerio de Salud que pueda dotar con estas medicinas. Sí, pero como le digo, es un medicamento estratégico. Uh-huh. El único que lo distribuye, lo compra y lo distribuye y lo entrega gratuitamente es el Ministerio de Salud. Uh-huh. Pero como te digo, la producción mundial es la que está causando los problemas que nosotros tenemos ahora. No es que no se compren, no es porque no haya ministerio tenga el dinero, ni haya hecho la gestión ni nada. No hay producción mundial. Uh-huh. Ese es el detalle. Correcto. Doctor, ¿y el tratamiento? Usted habla de esto. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo se El tratamiento es con estos antimoniales son en ampollas. No hay otra forma de tratarla porque hay que colocar, puede recibirse algunos tratamientos, son en la lesión, otros son de manera parenteral, ya intramuscular, pero tiene que administrarse este tratamiento. ¿Cuál es el trabajo que está teniendo la Gerencia Regional de Salud frente a esto? Como le dije, priorizando los casos y administrando el tratamiento. ¿Cuántos casos me mencionó, por favor, que están ahorita siendo como prioridad? No tengo exactamente el número, pero es aproximadamente ya el 50% ha sido atendido. Correcto. Y correctamente, y como le digo, son los que requieren por esta situación el mayor número de... ¿Y cómo podemos prevenirlo? Ah, esa es una muy buena pregunta. La prevención con la leishmaniasis se maneja con ordenamiento del medio. ¿Ok? ¿Cómo se infecta la gente? Salen de su casa en la sierra y caminan por el campo y ahí están los mosquitos y los pican. Entonces, hay que hacer, sobre todo alrededor de las viviendas, que es donde la gente generalmente transita, hay que limpiar de maleza el entorno alrededor de las viviendas. Y también se puede aplicar un insecticida similar al que usamos para el dengue, ¿no? Pero eso es temporal, porque recuerda que cuando llueve todo eso se elimina y ahí hay que volver a hacerlo. Lo importante es limpiar el entorno, ¿no? El peridomicilio, es decir, alrededor de las viviendas tenemos que evitar, ¿no?, que haya una gran densidad de mosquitos. No hay otra forma de eliminar, no se puede estar matando, fumigando, no es lo ideal ni es lo correcto. Correcto, doctora, muchísimas gracias por estar aquí. Recomendaciones para evitar o contrarrestar esta enfermedad de la UTA. Son 271 casos que se tiene hasta el momento, desde enero de 2024, en cuanto se refiere a los casos de la UTA. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí. Gracias, especialista de la Gerencia Regional de Salud, estuvo con nosotros la doctora Ada María Burger. Vamos a